Bueno, me estoy dando una vueltecita por Madrid. He venido por aquí pues porque me quiero mudar. Estoy aburrido de la isla ya. Así que bueno, he venido por aquí a dar una vueltecita. La señorita Elena me está... Como podéis ver, estamos en una zona que, joder, o sea, tiene muy buenas vistas y hay un mogollón de parque. Así que bueno, a mí, que me gusta venir a hacer running, ¿eh? Como dicen los modernos, yo bueno, me vengo a correr, me gusta caminar. Y de aquí se ve un montón de cosas, mira. Aquí podemos ver una pareja copulando. Así que bueno, básicamente es una zona que está muy bien y que bueno, yo voy a seguir mirando zonas para ver cuál es la que me gusta más. Y ya veremos. Y esta zona. Y esta noche probablemente voy a ir a ver al señor JP porque me ha invitado le escribí y le dije que me apetecía mogollón hacer lo del túnel de viento y paracaidismo, porque llevo toda la vida queriendo hacerlo y nunca me he atrevido, no tenía tiempo, siempre tenía excusas, pero nunca lo hacía. Así que bueno, me he decidido esta vez y creo que esta noche vamos a hacer... creo que esto se va a ir fatal. Como decía, creo que esta noche vamos a ir al túnel de viento y luego mañana por la mañana me tiro desde el avión. Imagino que con él de tándem o como se llame, porque si no yo no me tiro. O sea, si a mí obviamente si me hacen tirarme solo me quedo en el avión. Así que bueno, veremos qué tal. Seguiremos informando. Bueno, hemos llegado a Madrid Flies y tenemos aquí a un señor que nos adivina tallas. Soy un recepcionista de Madrid Flies. Vamos a ver si es la S o la XS por aquí. Para mí la S, para ella la XL, seguro. Y bueno, hemos llegado aquí a lo del túnel este de viento y tal. Me da un poco de rollo porque no sé si me voy a empezar a pegar contra los plásticos, pero bueno, esperemos que no. Yo estoy grandote, ¿eh? Yo... No sé, ¿eh? Bueno, ahora veremos. Vamos a ver. Yo que soy gordo cabrón. Yo a mí... El Sanchito de caderas. Sancho de todo. Hola amigos, a ver, he venido a daros un tutorial de cómo es el cabezón, deforme de cabeza y de todo. ¿Tú cómo lo...? Te veo bien, yo debo parecer la mosca atómica. Bueno, yo me río, pero no tengo que estar mucho más guapo, ¿sabes? Si por lo que sea hoy muero, que creo que no, porque creo que moriré mañana en lo que es el salto, pero si hoy muero, doy permiso para que la persona que sea más lista cuelgue mi muerte en la GoPro y bueno, y con el dinero recaudado me hagan un entierro de madre. ¿Cómo lo veis? Claro, como JP tiene el VIP aquí, pues nos han dejado cambiar en lo que es aquí el ProFlyers. Y eso que no voy a tirar nunca, pero bueno, estamos aquí ya preparados para saltar. Lo que yo no sé es si estoy preparado para no hacerme caca. Luego ya veremos. Nada, va a ser una buena experiencia, así que esperamos a JP y saltamos. Ante todo hay que hidratarse. Bueno, después de darle las clases de cómo encender y apagar la cámara... Lo vamos a hacer muy bien. Pues nada, ya estamos preparados aquí para que JP me haga hacer cosas en el aire, pollazos en el aire y... Cosas en el aire. Sí. Ha dicho que me va a enseñar a hacer luego él cosas con la boca. Él estará de rodillas y yo tengo que dar pollazos. No sé, es todo muy raro. O sea, yo había venido aquí a volar. Y yo lo grabo, no digo nada. Y ella graba, ojo. Me han liado. Tienes un vestido muy raro, es que. Y como yo, ahí con todo conjuntado y todo ahí. Bueno, ya veremos. Veis muy guapos, eso sí. Sí, es verdad. Sí. Qué cookie, ¿eh? Bueno,
desde la cámara de JP y de Rob porque me he quedado sin batería. No, sin batería no, sin capacidad en la tarjeta. Eso que son 30 y pico gigas, muy mal. ¿Qué tal ha estado la experiencia? Increíble, increíble. Ha estado muy guay, la verdad. O sea, era muy raro el no sé, tío, estabas volando y la boca por la nariz, era muy raro. Pero muy, muy, muy guay. Yo creo que voy a volver, JP me ha enganchado. Adictos. En fin, tengo hambre. ¿Qué tal el túnel? Pues el túnel... ¿Tú cómo me has visto? ¿Eh? Yo te he visto genial, tío. Pues ya está. He visto a Elena mejor, pero a ti genial. Bueno, la verdad que muy bien. O sea, yo me he visto al principio, claro, movías una pierna y te ibas a tomar. Pero luego cuando le pilla el rollo y me he quedado así, pues... Para tener 15 minutos, tío, que ya estoy ahí levantándote, girándote, tal... Chapo, vale, chapo. Vale. Se te da bien hacer la pelota. ¿Preparado para mañana el avión? Yo sí, yo me he apuntado a bombardeo. O sea, ya si ves que... Yo me llevaría un par de calzoncillos de recambio... Pues, se soluciona ahí por el camino, ¿no? Aquí tenemos Aritos. Exacto, ya firmando, vale, el que exime de responsabilidad de si pasa algo. A la derecha. Le estoy dejando, okay, todo, o sea, lo que es toda mi herencia a JP. ¿No te empieza del 0 al 10 el firmar una de estas cosas? Una, ¿no? Como de los 800. ¿Cero? ¿Sigues en cero? Con el avión, o sea, del 0 al 378. Al final apagas. Bueno, bueno. Esa podría ser tu última fecha. Ahí ya vas a ver indicaciones para venir aquí caminando. A ver, JP me comenta que es que en el aire no es muy buen cámara, entonces yo ya estoy dudando. No es que sea bueno o malo, es cuestión de que he practicado poco los saltos de cámara en tándem. Es cuestión de estadística, ¿no? Es cuestión de estadística. Llevamos un 50% aprobado. Vamos a ver qué pasa. Claro, 50% de dos veces. Lo cual, no sé. Uno bien, otro mal. Nah, hombre, no vas a confiar. No confía en mí. Bueno. El otro día en el tele conmigo, tú me has visto volar. Yo te he visto volar. Hombre. Pero no te he visto volar y grabar. Pues nada, yo voy a confiar en JP, voy a ver si me hace bien la grabación de las moléculas en el aire, ¿eh? Aquí es donde si alguien lo hace mal, pues alguien luego como yo, pues muere. Básicamente. ¿Hay casos? ¿Hay casos? Dice que no. Dice que no, pero claro, es para estar tranquilo. Llevas dos. Llevo dos. Mira, tienes... La posibilidad de que dos personas hayan montado mal mi paracaídas no, claro, es... Claro, es imposible. Y uno de ellos está hecho por un rigger especialista que solo lo pueden hacer determinadas personas en España. Entonces, estoy más uno? Tranquilo. Hasta la ingle, súbelo. Y bueno, tenemos aquí a Litos ya preparándose, poniéndose el arnés. Muy buenas, Litos, voy a ser tu cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me apretó un poco los huevecillos, ¿eh? Estamos aquí en Skydive Madrid, que vamos a tirar aquí a Litos, al colega, a 4.000 metros de altura, cayendo a 200 kilómetros por hora. Se dice rápido. Y encima, Houdini, que no ha hecho esto antes, va a probar contigo, a ver... Pero, claro, es mago, entonces... ¿Tú sabes por qué le llaman Houdini? No quiero saberlo. Porque desaparece de repente. No quiero saberlo. O sea, a lo mejor estás en el aire y de repente estás tú solo. ¿Quieres que desaparezco o quedamos en el bar? Yo llegaré así y me pondré encima, ¿vale? ¿Te ve ahí? Hacer volar, JP, así volar los que sabes. Ese momento de... ¡Hala! Estoy volando. Una rayada, tío. ¿Has estado cómodo, J? Sí, comodísimo.
Oye, genial, tío. Lo has hecho muy bien. ¿Has visto la salida que le he hecho así? Sí. Muy nice, muy nice, tío. Enhorabuena, Litos. Enhorabuena. Madre mía. Dios mío. Has volado. Yo ya he volado. No sé cómo describirlo, o sea, es que ha sido una barbaridad. Lo que es el salto, el... O sea, cuando subíamos con la avioneta, bien. Y aún así, ¿no? Porque la avioneta es muy pequeña, vamos todos muy apretados y es como muy inestable, pero bien, bien. Cuando han abierto la puerta ya no tan bien. Quiero decir, ha sido una sensación de... Tú, que voy a saltar, que voy a saltar. Y luego ya cuando hemos saltado, la impresión del soltarte es muy, 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 muy bestia. Te llena muchísimo aire, entonces yo como que te mareas un poco, ¿no? Ha sido una barbaridad. Luego ya, cuando he conseguido respirar, empecé a disfrutar del de la caída. Y luego ya hemos abierto el paracaídas y el vuelo en paracaídas con la campana. Ha sido muy guay. Te queda como un sentimiento de tranquilidad, ¿sabes? No tengo palabras, es muy complicado poder describir esto. Seguramente me volveré a tirar.